buenas a todos mis queridos chumsuques, ¿cómo se le están pasando el día de hoy? De maravilla, ¿verdad? Pues esperemos que sí, porque el día de hoy te lo vengo a arruinar, por el simple hecho de que hablaré de Kanokari. ¡No, God! Ni modo, se chingan, brother, porque el día de hoy hablaremos muy mal de la historia de Kanokari, porque en mi opinión esto va peor a mejor. Digo al revés, ¿eh? No se confundan. Ahora sí, Megumin, lánzate la explosión. A ver, ¿qué está pasando aquí? No me lo puedo creer, ¿cómo es posible que al principio de la serie hayan pasado un chingo de cosas y usaban un montón de pretextos para poner a los personajes juntos? Si usabas a los personajes para que al menos esta historia fuera un tipo de, ya sabes, un tipo drama TV novela mexicana. Pero ahora ni madres es eso, solo son capítulos aburridos de los pensamientos de paja suya y pasa algo importante, algo minúsculo y acapara toda la pinche página como ¡ay, bro! ¡Qué pedo! ¡Son un chingo de diálogos! Pero solo el pensamiento inútil de Kazuya son un montón de diálogos. Hay que ponernos a contar cuántas letras son. De hecho, yo no los leo, ¿eh? No estoy tan pendejo. Yo no leo los pensamientos. Pues es igual, si no los lees, entiendes igual de mejor manera el capítulo, creo. Creo que se rifa mejor el autor cuando ignora los diálogos. Por el amor de Dios, viven juntos, ese par de inútiles, y lo único que pasa es sonreírse el uno al otro. Además, lo último que pasó fue la escena del ático. Sí, se acuerdan de esa, ¿verdad? Es neta, está pasando aquí. No por nada esta serie tiene 3.5 de calificación en tu manga online, brother. Checa la imagen. Ni un isekai tiene tan mala calificación y reputación como tú y tú. Y solamente tú. Bien, güey. Ni yo entiendo qué está pasando aquí. A ver, levante la mano. ¿Quién quiere una ruta Chizuru? Pero bien hecha. Y si no, pues al menos comenten aquí en los comentarios Sumi o la waifu que quieran. Y el que tenga más comentarios o sí, que se repita más el nombre de su waifu, gana. Hagamos que lleguemos a 300 likes para sacar un what if de cómo sería si Kazuya tuviera más huevos de estar al lado de la chorizo o de la waifu que ustedes quieran, Solo comenten aquí abajo. ¡Puta, qué ofertón! Solo presiona el botón de like, bro, y mira cómo te lo pide Shalabu. ¡No! ¿Qué estás esperando? ¡Do it! ¡Just do it! Pero podemos ver que hay un pequeño rayo de esperanza. Pero uno muy pequeño, uno donde las pajas locas se da cuenta de que el tiempo se le acaba. El tiempo se te acaba, esponja. O tal vez no. ¿O no? Porque Chizuru también está enamorada de ese güey. Y por lo que va a esperar también, el resultado va a ser igual. Aunque Umi se le haya declarado, va a ser igual. Pero, hermano, el Umi anda con todo, ¿eh? Realmente quiere estar dentro del corazón de Chizuru, declarándole su amor como todo un capo, sabiendo que va a perder. Pero la pregunta de verdad, ¿cuál será el siguiente movimiento de este hombre de armadura albina? Preguntas que no me dejan dormir en la noche. Me impresiona que Chizuru, la reina de hielo, es la primera mujer en dar el primer paso. Primera en dar el paso con la relación del pajas locas. Invitarlo a una cita solo a él. Pero parece que esta cita, en vez de pasar penas ajenas y puras pendejadas, podría pasar que se vuelva interesante. Sí, así como lo están oyendo. Con la idea de ir a la guardería y tal vez me estoy ilusionando mucho. Sí, tal vez sí, soy yo, estoy pendejo. Lo sé. Reggie, por favor, amigo, date cuenta. La estás Bueno, mis queridos perrunos amigos, como se fue el imbécil de mi jefe a un hospital psiquiátrico, hablaré del por qué el perro de Mami-chan es mejor que el de las demás waifus. Primero que nada, Mami es especial porque es guerrita y tiene el pelo rubio. Espera. No sé qué me pasó hace un rato. Bueno, continuemos.
Ya saben que en el manga está valiendo queso. Entonces, ¿por qué carajos hay una tercera temporada, amigo? Y no solo eso. ¿Por qué rayos se vuelven famosos unas que otras escenas del anime? Por ejemplo, Ruka apareciendo. O Sumi ayudando a Kazuya con los volantes. O la Chizuru con Umi. O qué chingados está pasando, ¿no? Que este es el peor anime de la historia. O... ¿una sola aparición de Mami en el opening es necesario para volver a loco a todos los fans otakus? ¿Qué les pasa a ustedes, hermanos míos? ¿Están mal de la cabeza? ¿Cómo sabrán el anime a tan solo un solo capítulo ya tiene mucho éxito? Tanto que ya tiene doblaje latino. Pero la pregunta del millón, ¿será que Zoom tendrá doblaje latino? O la otra pregunta que no me deja dormir, ¿dónde carajos está McQueen? Para aquellos que tienen esperanza, si este arco de la tercera temporada es bueno, sí, es muy bueno. De hecho, es uno de los mejores arcos en mi sincera opinión. Solo disfrútenlo, chavales, porque el siguiente arco ese sí es horrible. Mis ojos podemos medirlo con el meme de Señor Increíble. Esto vendría siendo la gráfica de cómo serán las siguientes temporadas. Al menos sabemos que Kanokari nació para hacer polémica y vivir de esa fama, pues está colocada en el tercer lugar de animes más discutidos de la temporada. Y claro, comenten un chingo de tonterías como no hablar de ellos y reírnos un rato. Nunca entenderé por qué Reiji Miyajima se olvida de sus personajes como Sumi, o Ruka, o Mami-chan, y dándole más protagonismo como Yamemori. Y de hecho, cuando junta a todas las waifus, ni siquiera es tan impactante como el arco de las albercas, ¿eh? Como no lo esperábamos. En fin, parece que otro mangaka está decepcionando a todo Japón y a todos nosotros. O chance le quedan ya demasiado grandes los zapatos. Pero la verdadera pregunta es... en esa pregunta, ¿dónde está McQueen? Quiero pensar que mucha gente está viendo esta tercera temporada solo por el morbo de ver cómo continúa esta serie. Pero si me lo preguntan, yo esperaré a que salga el doblaje latino debido a que es mucho mejor que el japonés. Sí, admitámoslo, la voz de japonés de Kazuya es horrible, te castra, te hace odiarlo más. De por sí Kazuya es odioso, ahora imagínate con la voz del japonés que le ponen. Pero a todo esto, se me ocurre otra pregunta. ¿Dónde quedó el live action de Kanokari? ¿Y dónde está McQueen? No, y hablando en serio, ¿qué carajo pasó con el live action de Kanokari? Porque lo único bonito de ahí era Mami-chan. XD, bro, porque no me recuerdo a las demás actrices. ¡Aguanta! No te vayas todavía, mi querido Chumusuki. ¿Qué carajo dije? No te vayas todavía, mi querido Chumusuki. Si realmente te gustó el video, regálame like, coméntame aquí qué te está pareciendo esta tercera temporada, o al menos qué te parece todo el manga. Espero que no te guste, y si te gusta, pues ya cada gustos de cada quien. Llamen a la policía, güey, ese güey está enfermo. ¿Dónde está la siguiente? Stay cool. En esa pregunta, ¿dónde está McQueen? No, al chile sí me rifé, güey. Creo que en este último video de Kanokari, sí dije un chingo de pendejadas. Yo no sé por qué la gente ve mis videos, güey. Tengo un montón de pero pendejadas. Es que no tiene razón ni un punto que digo al próximo punto que digo. O tal vez sí, o tal vez no. Al chile sí me refiero. Premio Nobel, Otto. Premio Nobel.